Las mujeres se ponen más guapas después del divorcio. Vamos que, a... híjole, la sonrisa de Henry Calvin. Vemos cómo Shakira parpadea incluso lubricando el ojo por la impresión que le genera esta mujer después del divorcio noten la postura y noten el vestido negro se le llama el vestido negro de la venganza porque lo usó Lady Di después del divorcio bueno, de que el príncipe Carlos reconociera públicamente que le fue infiel a Lady Diana, quiero que vean cómo se ven juntos, totalmente separados, la mirada de los dos es triste, los cuerpos ni siquiera parecen buscarse, ella pensaba que se, que se iba a llevar los titulares pero vean este vestido negro Dice vestido negro de la venganza, que es un vestido que solamente se usaba en luto, vemos que es corto, vemos la postura de Lady Diana, la sonrisa y cómo se vuelve una maestra. Por supuesto, Camila la intentó emular, pero pues la verdad es que no, no, no se le ve ni remotamente parecido a lo espectacular que se ve Lidiana por el parado. Me voy a ir a nuestro país. Belinda, cuando termina con Nodal llega a los premios platino. Quiero que vean lo espectacular que se ve. Esto se que cuando una mujer termina una relación, es cierto, la pasamos muy mal, lloramos, nos sentimos muy triste, pero cuando nos levantamos, nos damos cuenta de nuestro poder, de nuestra independencia y de lo que somos capaces de lograr. Estos fueron los tres vestidos icónicos de la venganza Shakira, Lady Diana y Belinda. ¿Tú qué opinas? Seguramente has visto algún caso similar.